Señora, señor, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de San Juan Construye. Mi nombre es Javier Recabarren y recuerde que puede comunicarse con nosotros telefónicamente o vía Facebook a San Juan Construye. Puede buscarnos con el mismo nombre en el canal YouTube para ver los programas ya emitidos. Llegamos hasta la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano. Allí fuimos atendidos gentilmente por su reciente y flamante director, el ingeniero Pablo Javier Zavala, que va a estar contándonos sobre las modificaciones que trae para esta dirección y la nueva metodología de trabajo que va a aplicar en ella. Fíjese. Usted está viendo este programa gracias al auspicio de las siguientes empresas. Alumetal Sociedad Anónima, el nombre fuerte en metales. Entre Ríos 253 Norte Capital y General Mosconi 2898 Sur, Rawson. La Casa del Vidrio, calidad, seriedad y garantía. Avenida Rioja 1080 Sur, teléfono 427-2286. Maderera Camilleri, vigas laminadas, terciados, machimbres, tirantería y todo en maderas para la construcción. Mendoza 2118 Sur, teléfono 427-2274. Gonzalo Luna, Metalúrgica e Industrial. Montajes industriales, servicios a industrias mineras y servicio metal mecánico a empresas las 24 horas. General Mosconi, Agustín Gómez, calle 5, teléfono 154-72-1312, Rawson. Ahorrá más de un 70% en combustible. Cervantes GNC. Instalación y mantenimiento de equipos, calidad y garantía. Avenida Libertador San Martín, 445 Este, teléfono 422-2986, Capital. Dexa, distribuidora eléctrica de Caucete, Sociedad Anónima. Todo el esfuerzo por la energía del Este sanjuanino. Ministerio de Infraestructura, Gobierno de la Provincia de San Juan. Troy Resources Argentina. Mina Casposo, Calingasta, apoyando a la minería de San Juan y Legislatura Provincial de San Juan. Bueno, bienvenidos al programa de San Juan Construye. Acá estamos empezando con una tarea nueva en la Dirección de Planeamiento. Contarles un poquito de qué se trata o cuáles son las incumbencias de la dirección. Es una dirección que es transversal a la mayoría de las actividades de la provincia, tanto constructivas como desde el punto de vista comercial. En esta repartición se atiende todo lo que tiene que ver con el control arquitectónico y estructural de obras a iniciar, de obras nuevas y de obras subrepticias que hayan sido hechas sin la aprobación de esta repartición, tanto en el ámbito de la obra pública como de la obra privada. ¿También? Entonces ahí tenemos un bloque importantísimo que tiene que ver con la atención de toda la construcción de la provincia de San Juan, ¿no es cierto? Esta repartición es la policía, digámoslo así entre comillas, de todo lo que tiene que ver con la construcción en la provincia. Como les decía, tenemos la construcción de los emprendimientos privados y también tenemos la parte pública. En la parte pública también necesitamos o interactuamos con otras reparticiones en cuanto a lo que tiene que ver tanto con con los controles arquitectónicos y estructurales como también, por ejemplo, con el IPB, con los desarrollos urbanos. Aparejado a eso, o además de eso, también interactuamos con todo lo que tiene que ver con la justicia de falta en cuanto a los problemas de obras no declaradas, por ejemplo, a los problemas entre vecinos, digámoslo así, que tengan que ver con problemas constructivos, denuncias, etc. O sea, es muy amplia la cantidad de temas de los que nos ocupamos. Y bueno, en este momento, habiéndome hecho cargo hace muy poquito de la repartición,
estamos abocados a una tarea de, sin dejar de cumplir con las normativas vigentes en todo lo que hace a la repartición, de encontrar metodologías más sencillas para dar, hacer frente a todo este tipo de demandas de las que estábamos hablando. Nosotros, aparte de aprobar planos y de aprobar documentación, también generamos habilitaciones comerciales, factibilidades de uso del suelo y todo ese tipo de cosas. Entonces, la tarea que nos hemos fijado básicamente tiene dos aspectos. Uno es de forma, ¿no bien? Tratar de adaptarnos rápidamente a los requerimientos que hoy en día tenemos, que la realidad nos impone en cuanto a la velocidad de la tramitación de todo lo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Y también cuestiones de fondo, ¿no bien? Que tienen que ver con apuntar hacia, por ejemplo, una informatización de todo el sistema que nosotros tenemos acá en planeamiento, a los efectos de estar más adaptados a las nuevas tecnologías, y eso nos va a llevar en un futuro a que a través, por ejemplo, de la web, a través de internet, tanto los profesionales como el público en general puedan tener un acceso más directo y más fluido a los efectos siempre de que las cosas salgan en tiempo y forma y podamos de alguna manera dar respuesta a todos los requerimientos de los que estamos hablando, ¿no? No es una tarea sencilla. Como todos sabemos, el Estado a veces tiene sus falencias desde el punto de vista de los recursos, ¿eh? De los recursos humanos. Nosotros tenemos una repartición con personal muy calificado, de muy buen nivel, pero que los años que lleva nos están llevando a pensar que en algunos pocos años más vamos a tener menos personal. ¿Bien? Entonces también, de alguna manera, la necesidad pasa de alguna manera por reforzar algunas áreas con profesionales y técnicos nuevos para que se hagan cargo, entre comillas, de las tareas que realizan nuestros profesionales hoy en día. Es una falencia general del Estado, ¿está bien? En que la gente se va, las reparticiones van envejeciendo, digámoslo así. Entonces, aparte de las cuestiones que les hablaba de tratar de agilizar trámites y de ponernos en sintonía con la realidad, también estamos abocados a esa tarea de conservar una base, ¿está bien? De recurso humano que nos permita seguir haciendo nuestras tareas y darle cumplimiento a los requerimientos que nosotros tenemos, ¿cierto? Industrias Chirino. Crecemos fuertes. Una empresa de Cuyo con presencia nacional. Soluciones de alta ingeniería para construcciones ecosustentables. La más alta tecnología al servicio de la construcción. La mejor combinación de arcillas para la óptima calidad de cerámicos. Industrias Chirino. Ruta 40, 3157 Rawson, teléfono 424-1211. Venta minorista, Avenida Libertador San Martín 71 Este, teléfono 421-1322 Capital. Industrias Chirino. Crecemos fuertes. Volver a creer. Hacer como nunca antes. Confiar en nosotros, en nuestra gente y cuidar y descubrir más y mejores sueños por conquistar. Eso hicimos y es mucho más lo que estamos trayendo ahora. Somos el pueblo y el gobierno de Caucete aquí en el este, donde sale el sol, donde hace 121 años decidimos levantar una ciudad. Perfil SRL, empresa constructora, siempre construyendo para un San Juan que avanza. Oh.
vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit... Bueno, dentro de, las nuevas expectativas de la gestión, nosotros hemos tenido, o lo primero que hemos hecho, ha sido ponernos en contacto con los diferentes colegios de profesionales. Hemos tenido charlas con el Colegio de Arquitectos, con la gente de las cámaras de la construcción, también con el Colegio de Agrimensores, a los efectos de, como decía anteriormente, de encontrar con un consenso, ¿está bien?, de estas asociaciones, las metodologías más simples, ¿bien?, a los efectos de adaptarnos a la realidad que nos compete diariamente. En ese sentido, nosotros hemos recibido propuestas de ellos, las hemos visto con buenos ojos y con buena predisposición, y tenemos nosotros también algunas acciones ya decididas que tienen que ver con esto, ¿no es cierto?, con que la repartición sea una herramienta, digamos, para todos, y no promover de alguna manera la obra no declarada, sino que generar los mecanismos para que la gente de alguna manera confíe en la repartición y a través de nuestra dirección de planeamiento se ocupe de regularizar las obras, no solo las obras nuevas sino también las obras subrepticias. Nos ha estado pasando que por ahí era más fácil, digámoslo así, hacer las cosas sin papeles, hablando entre comillas, y después pagar la multa. Lo que vamos a intentar desde este punto de vista es revertir ese proceso, ¿no bien? Entonces generar los mecanismos y las condiciones necesarias para que los profesionales asesoren a los propietarios de los diferentes ámbitos en los que tiene que ver planeamiento, efectos de que las cosas puedan pasar por acá. Para eso nosotros nos tenemos que adaptar y vamos a tener que ser más eficientes, ¿bien? Pero esto está todo en un marco de conversaciones con los diferentes colegios de profesionales, que en definitiva son los más cercanos a la repartición y son el nexo con el público en general. Entonces nosotros creemos que si nosotros logramos consensuar metodología, procedimiento y medidas con ellos, ellos van a promover hacia los propietarios, hacia la gente, digamos, de la calle que quiera construir o que quiera habilitar o que tenga algo que hacer acá en la dirección de planeamiento, a que las cosas sean más fluidas, ¿está bien?, y que se confíe en la dirección de planeamiento a los efectos de que... porque acá hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Estamos en San Juan, ¿bien? Todos sabemos que es una zona sísmica, y de alguna manera tenemos esta repartición también tiene que ver con la seguridad de la población, ¿bien? Entonces si hacemos cosas que no están aprobadas y no están revisadas por esta dirección, hay riesgo para el público en general, desde el punto de vista de que si tenemos algún evento sísmico, podríamos tener consecuencias graves. Entonces la idea es que, vuelvo a repetir, generar los mecanismos para que la gente se acerque, para que todo pueda ser revisado por planeamiento y de esa manera tener la seguridad cada uno de que las cosas se han hecho conforme a las normativas vigentes. Respecto de los colegios profesionales, también hay una intención
de jerarquizar la tarea de los profesionales. Y jerarquizarla significa que ellos se hagan cargo de con su firma de cierto nivel de tramitación que para nosotros a lo mejor es muy engorroso, y si ellos en carácter de declaración jurada nos lo indican y nosotros lo registramos, sobre todo para cosas chicas, estaríamos dándole a ellos la posibilidad de mayor jerarquía y estaríamos bajando el nivel de burocracia nuestro. Aparejado a la tarea de los profesionales o a estos temas, también está el área de inspecciones que tiene nuestra Dirección de Planeamiento. En ese sentido, estamos dotando al área de inspecciones, estamos trabajando para dotarlas de movilidades y de generar no la persecución, digamos, de las construcciones, pero sí la posibilidad de actuar de oficio cuando vemos una construcción que no tiene la documentación o que está fuera de las normativas vigentes, a efectos de que todos nos quedemos tranquilos, ¿no es cierto? Porque si nosotros somos capaces de revisar lo que está fuera de la ley a efectos de regularizar esas situaciones y que se aprueben las documentaciones, no vamos a quedar todos tranquilos. Así que en ese sentido van a ver, o sea, la idea es que haya inspectores en la calle de planeamiento mirando y si detectan alguna irregularidad respecto de eso, que puedan actuar de oficio, para todo es a los efectos de que las cosas se hagan de acuerdo a la normativa vigente, con un fin común que es el que tiene que ver con la seguridad de los ciudadanos sanjuaninos, ¿no es cierto? Bueno, esta es nuestra labor cotidiana, la hemos asumido con mucha responsabilidad, y decirle al público en general, a los profesionales y a todos los que tienen que ver, toda la gente que tiene que ver con la Dirección de Planeamiento, que estamos acá, que es una oficina de puertas abiertas y que estamos, como dependemos de la Secretaría de Servicios Públicos, es una dirección que presta un servicio. Entonces estamos para servir a la ciudadanía, ¿no es cierto? Usted está viendo este programa gracias al auspicio de las siguientes empresas. Alumetal Sociedad Anónima, el nombre fuerte en metales. Entre Ríos 253 Norte Capital y General Mosconi 2898 Sur, Rawson. La Casa del Vidrio, calidad, seriedad y garantía. Avenida Rioja 1080 Sur, teléfono 427-2286. Maderera Camilleri, vigas laminadas, terciados, machimbres, tirantería y todo en maderas para la construcción. Mendoza 2118 Sur, teléfono 427-2274. Gonzalo Luna, Metalúrgica Industrial. Reparación de carrocerías y semirremolques. Fabricación de cañerías en acero inoxidable. Trabajos y soldaduras en aluminio. Fabricación y planeamiento de redes de incendio. General Mosconi, Agustín Gómez, calle 5, teléfono 154-72-1312, Rawson. Dexa, distribuidora eléctrica de Caucete, Sociedad Anónima. Todo el esfuerzo por la energía del Este Sanjuanino. Ministerio de Infraestructura, Gobierno de la Provincia de San Juan. Troy Resources Argentina. Mina Casposo, Calingasta, apoyando a la minería de San Juan. Y Legislatura Provincial de San Juan. Industrias Chirino. Crecemos fuertes. Una empresa de Cuyo con presencia nacional. Soluciones de alta ingeniería para construcciones ecosustentables. La más alta tecnología al servicio de la construcción. La mejor combinación de arcillas para la óptima calidad de cerámicos. Industrias Chirino. Ruta 40, 3157 Rawson, teléfono 424-1211. Venta minorista, Avenida Libertador San Martín 71 Este, teléfono 421-1322 Capital. Industrias Chirino. Crecemos fuertes. Cervantes GNC, garantía de seguridad. Venta e instalación de equipos de tercera y quinta generación para vehículos de todas las marcas. Revisión técnica, obleas y pruebas hidráulicas.
no gastes más en combustible. Ahorrá más de un 70%. Cervantes GNC. Avenida Libertador San Martín, 445 Este. Teléfono 422-2986. Muchos talentos, nuevos playones. Cerca en cada barrio, potreros únicos en todo San Juan. Seguimos cumpliendo. Caucete se siente. Obras como nunca antes. Perfil SRL. Empresa constructora. Siempre construyendo para un San Juan que avanza. Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit. Troy Resources Argentina es una compañía minera de origen australiano, dedicada a la exploración y explotación de minerales preciosos en Australia, Brasil, Guyana y Argentina. Desde sus inicios, la empresa se ha posicionado en el mercado mundial gracias a dos ejes fundamentales: el desarrollo a corto plazo de proyectos, preferentemente de pequeña y mediana escala, y su destacada responsabilidad social y compromiso con las comunidades locales. En la provincia de San Juan, a 180 kilómetros al oeste de la ciudad capital, se encuentra el departamento de Calingasta. Aquí, los primeros registros de explotación de oro y plata se remontan al año 1860. Hoy, más de un siglo después, esta industria vuelve a resurgir. A 2.400 metros sobre el nivel del mar, en la ladera occidental de la cordillera frontal, está ubicada la mina Casposo. Es un yacimiento de oro y plata que cuenta con recursos totales de 808.000 onzas de oro equivalente. En septiembre de 2009, Troy Resources Argentina inició los trabajos de construcción de la mina. En el último trimestre de 2010, se realizó la primera colada de oro y plata, marcando un hito relevante en su historia y en la región. A 4 años de ese acontecimiento, con satisfacción por el camino recorrido, Casposo emprende un nuevo reto: la transición de mina a cielo abierto a mina subterránea. Esta última comenzó su desarrollo en junio de 2012, habiéndose realizado a la fecha 7,5 kilómetros de rampas de acceso, galerías de rumbo, cortas vetas, chimeneas y estocadas varias que recorren el interior de la montaña siguiendo las vetas del mineral. Para su extracción se aplica el método de barrenación larga desde subniveles en retirada. La producción de la mina subterránea se inició en julio de 2013. Hoy se procesan aproximadamente 1.500 toneladas de mineral por día. Se accede a la mina subterránea a través de una rampa en espiral de 5 metros de ancho por 5,5 metros de alto, que, al final de la vida útil de la mina, tendrá aproximadamente unos 20 kilómetros de desarrollo. Desde la rampa se accede al mineral de oro y plata con cortavetas de 50 metros de longitud, separados 15 metros en la vertical, y perpendicular a estos se excavan galerías de rumbo a lo largo de toda la veta. Desde ambos extremos se empieza a explotar en retirada cada subnivel, realizando perforaciones verticales de 12 metros de longitud, que son cargadas con explosivos y voladas cada 3 filas. El mineral caído se retira con palas de bajo perfil a control remoto y se carga sobre camiones articulados de 40 toneladas que llevan el mineral a la superficie. Terminada la explotación de cada subnivel, los mismos se rellenan con estéril seleccionado mezclado con cemento al 6%, subnivel por medio. La dedicación, perseverancia y experiencia de todo el personal de Mina Casposo y sus contratistas, que trabajan sin descanso para superar cada desafío,
acompaña el progreso del emprendimiento. El impacto socioeconómico generado por la mina en estos 5 años está plasmado en la creación de más de 700 puestos de trabajo directos, privilegiando siempre la mano de obra local e incorporando operarios, técnicos y profesionales del departamento y de diferentes puntos de la provincia. Casposo es ahora una mina subterránea que se materializa con el compromiso de Troy Resources Argentina en el desarrollo sustentable de la región. En este camino iniciado en el 2009, cada logro premia la decisión de seguir apostando al crecimiento de la provincia y el país. Troy Resources Argentina Limited. Responsabilidad, compromiso, iniciativa. Para prosperar juntos en el desarrollo del departamento de Calingasta. Gracias, ingeniero Pablo Javier Zavala, por su gentileza al atendernos y augurándole que se cumplan todos sus anhelos en esta dirección de planeamiento y desarrollo urbano que ejerce en el momento. Nosotros vamos a reencontrarnos el próximo domingo a partir de las 12, como todos los domingos, para seguir contando sobre el crecimiento notable de la provincia de San Juan. Hasta el domingo que viene.